Yes, yes, come in, come in, come in. Have a seat anywhere. This is the one room in the country where we cannot be recorded. Can I take this mask off now? Yeah. Do you know Avon Hertz? Avon Hertz. Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal genius. I do very normal things like kite surf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. I program and I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't this person talking? Don't worry about it. Mr. Hertz took his first company public when he was 22 years old. 21 and three quarters. I was worth $1.5 billion by the time I was 25. I'm trying to save the world, for fuck's sake, man, if it'll let me. Avon was helping the IAA, the government. Helping the government? I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Thinking only better. That's my slogan, by the way. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into, when whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. The only problem is, I just don't know who exactly. And worse, Clifford doesn't know who. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of supercomputers. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. I'm blushing. Give Clifford data and no more problem. Clifford was on to something, but now the data is gone. Gone? It has to be the Russians. Or the North Koreans. Or the Iranians. Or the Chinese using a proxy agent. The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid, of course we can help. There are three data thefts I need you to unbreach, re-breach, broach. I'm a natural communicator. Yeah, you're getting off topic. No, this is the topic. How I've been treated. How I've been mistreated. It's an American tragedy. Kill the clever genius so that numbskulls could take cheap bribes. Yeah, I'll pay. I'll pay whatever it takes. We'll need serious cash, six figures minimum. No problem. My share price is through the roof. Look, three problems, three easy enough solutions. Could you stop talking like you're giving a keynote speech, please? Do I do that? Yes! Three data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. Three simple solutions. One, data courier. Murdered on the streets of Los Santos. Bodies at the morgue. The morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem two. Four of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow here. Okay, that sounds easy enough. What's the third? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, and I have no idea how to prove it. But if someone could get inside... Well, just give me a minute. I know these stealth helicopters. These things. Huh? Avon, these all do seem... a bit random. Of course they seem random, because you are not a supercomputer. Clifford will solve it for us. Just give us more data about the data so we can data it. All right, well, get to work and good luck. Pleasure to meet you. You look nice in that shirt, Avon. I like your hair. Thank you. Progkillclifford.exe. Y bueno, chicos, esa fue toda la cinemática. La verdad que estuvo algo larga, pero pues me gustó, la verdad. Tengo que decir que pues algunas partes se parece al tráiler como debería ser, pero no pude evitar decir esto. Y bueno, ahorita voy a empezar a invitar a gente para que se una a la organización, pero antes me voy a poner unos lentes para que me vea más con swag. Y bueno, voy a ver si vale la pena hacer estos golpes, porque la verdad son muchas cosas que se tienen que hacer. Pero más que nada, si lo voy a hacer es porque se los traigo para ustedes y porque me parece también algo interesante. También espero
den más dinero que los golpes originales, que pues fueron del primer DLC que sacaron, que fue el golpe a los bancos. Y la verdad que me quiero comprar ese helicóptero que ven en pantalla. Y bueno, ya invité a toda la sesión a ver quién se quiere unir. La verdad que pues si quieren que les ayude con algo de mercancía o me quieren ayudar o lo que sea, pues aquí yo estoy para ayudarlos. Y bueno, antes de que inicie la planeación, tengo que decir los motivos por qué no he subido video, y simplemente porque no he tenido tiempo, simplemente por el hecho de que tuve exámenes. La verdad que sí tuve exámenes y apenas pude terminarlo. Bueno, sí, apenas lo terminé. Y por eso, chicos, la verdad, una disculpa. También si me ven algo nervioso, que no sé comentar, es que pues sigo diciendo que sigo siendo algo nuevo comentando, así que una disculpa. Y bueno, ya siguiendo con el tema de la planeación, a lo mejor en este video solo haré lo de robar la ambulancia, ya que pues la verdad son muchas. Y lo único bueno de las preliminares es que pues las puedes hacer las veces que tú quieras y te destruyen lo que vas a robar. Y bueno, la verdad que sí me cobraron bastante por esta planeación, que fueron 94.000, casi lo mismo que te cobran por hacer el Pacific estándar, que son creo, si no recuerdo mal, son 100.000, y estos son como 94.000 y tanto. Y la verdad que pues espero que valga la pena lo que te vayan a dar. También tengo que decir que lo voy a hacer de 1 a 4 compañeros. Yo lo voy a hacer nada más con otro compañero para que me ayude y así la ganancia sea mayor. Pero ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Yo ahorita pues, como dije, lo voy a hacer en dos personas. Y las planeaciones, porque las preliminares pues las haré con las personas que me puedan ayudar. Y bueno, aquí me están enseñando el tablero de lo que tengo que robar y todo lo que tengo que hacer. La verdad que pues tanto el Deluxe como el Acula son vehículos que me quiero comprar, pero ahorita no tengo dinero. Literalmente me quedé pobre con estas instalaciones que me compré, que me costaron prácticamente 3 millones, si no estoy mal. Y eso que no le agregué nada. Y bueno, voy a hacer la preliminar de la ambulancia. Y bueno, aquí me está cargando. Chicos, también tengo que decir que, por favor, sé que sigo diciendo, a lo mejor soy muy pesado, pero por favor denle like, que no he visto ningún apoyo en el video, en los videos que he subido, perdón, más que las visitas, pues sí, pero yo quiero que me apoyen con sus likes, por favor. Ya puedo subir un video de Fortnite dentro de 4 días, y si no puedo Fortnite, subiré FIFA, que la verdad FIFA ya tengo muchas ideas que subir, pero la verdad todavía no sé qué subir. Y bueno, chicos, alguna pequeña. Y bueno, chicos, ya volví. Como ven, estoy lleno de sangre y todo eso. Y es que pues mientras pasaba por ahí me encontré con varias personas y los tuve que matar. Y bueno, también si ven que no tengo la moto que tenía hace rato, es que se fue al agua. Lo único malo de esta ubicación es que hay una presa gigante, o sea, mucha agua, y pues mi moto se fue ahí al agua. Y pues por eso es que me ven caminando, bueno, más que nada corriendo aquí a las instalaciones. Una disculpa. Y bueno, aquí viene mi compañero con la ambulancia. La verdad que muy, muy buen compañero, la verdad, porque pues si no fuera por este compañero, a lo mejor ya me hubieran matado, porque también tengo que decir que me ayudó. Y bueno, ya estamos por terminar a preliminar. Estuvo demasiado fácil, más que nada porque me ayudó mi compañero. En sí la preliminar no está difícil, sino cuando está, si te tocas en sesión llena, así como la que yo estaba, que la verdad sí estaba llena y me venía mucha gente. Lo bueno es que ya no me persiguieron. Y bueno, yo creo que por aquí voy dejando el video de hoy, chicos, y por favor dejen su like, suscríbanse y compartir. Y bueno, chicos, sin más que decir, los dejo con el próximo video. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.